Para salvar el teatro español, lo primero que hay que darle es un público. Ese público existe ya, es el pueblo. Se le presentarán obras de Calderón, de Lope, de Cervantes. El teatro se llamará La Barraca. Irá por ciudades y aldeas sobre todos los caminos de España, porque el público está al final de cualquier jornada. Nosotros vamos a hacer teatro para el pueblo en el camino. Los jóvenes miembros de La Barraca, ávidos de enseñar pero también de aprender, fueron pioneros en España en el uso de avances tecnológicos que marcarían nuestro tiempo. Es el caso de Gonzalo Menéndez Pidal, que con su cámara a cuestas grabó para la historia las únicas imágenes que se conservan de la compañía creada por Federico. Pues esta es la cámara con que tomé esas imágenes y otras muchas. Vamos a hacer una exhibición de cámara, porque era todavía de 35 milímetros, con manivela. ¿Y qué más podemos decir? Que pesaba mucho y que esta era cámara de reportajes. No era de estudio porque era muy pequeñita y pesaba muy poco. La farándula pasa, bulliciosa y triunfante. La misma de antaño, la de Lope Burlán, trasplantada este siglo de locura tonante, y es el carro de Tespis con motor de explosión.